El alto coste de la gasolina, precios de las inscripciones y alta inseguridad laboral están haciendo que los triatletas tomen medidas anticrisis para poder competir. Las áreas de descanso son un primer ejemplo. Bueno, como veis, nos apuntamos todas a Alicante de Marbella y bueno, con la crisis tenemos que comer, en vez de meternos en el restaurante, estamos aquí al lado con unos bocadillos muy buenos, pero claro, aprovechando espacio, con todas las bicis, un par de coches y bueno, dispuestos a hacer nuestro viaje más light en el tema económico. Ha cambiado la cosa, la verdad es que ha cambiado, si en vez de parar al restaurante y comer un menú, el menú lo hacemos nosotros más sano a veces que cualquier otro sitio. Y más rico. Y más rico. Nos juntamos pero en un coche todos, pues lo pasamos bien, risas y... Pero siempre más barato, que hay que ajustarse. Bastante, bastante. Las organizaciones que ofrecen pasta party son una buena medida anticrisis, muy agradecida por los triatletas. Bueno, es una suerte poder celebrar esta pasta party antes del triatlón del domingo y agradecemos mucho a la organización este detalle porque así nos ahorramos una comida que en tiempo de crisis es agradable y es de agradecer a la organización. Varios clubs están tomando medidas anticrisis en bloque. Nosotros que somos del club 3T OK Fit, las medidas que hemos tomado, compartimos habitaciones, las pruebas, vamos a menos pruebas, más cercanas, nuestra localidad, somos del puerto de Santa María. Y bueno, las cámaras que cogemos pinchadas las utilizamos para portadorsales. Aquí llevamos con bicis prestadas, arregladas, y bueno, ya fuera de broma. Aprovechamos las pruebas para llevarnos los geles, las proteínas, todo lo que podamos. ¿Cómo está la cosa tan malo? A ver, me da la maleta. Ya que estamos aquí, aprovechamos uno, nada más vamos al largo, que es el que nos regalan la maleta para aprovechar y metiendo toda la comida que nos. Para mañana en el avituallamiento. Los stands de nutrición son también un buen refugio para ahorrarse unos eurillos. Bueno, pues la verdad que está muy bien, ya que ahora en la carrera a pie y en la bici podemos utilizar los geles que nos regalan aquí. Y podemos... En esta época de crisis viene muy bien, ¿verdad? Viene muy bien, yo que soy estudiante... La verdad que me hace un gran apaño a la hora de la economía. Sí. Finalmente, las organizaciones que cuentan con un catering post-competición alivian en buena medida los bolsillos de los participantes. Una medida anticrisis es la de llevarnos un pequeño picnic para el camino, ya que tenemos 900 kilómetros hasta casa. Y nos viene muy bien, así paramos por ahí y llegamos antes a trabajar mañana, ¿verdad? Sí, sí, sí.